En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, comenzamos la Santa Misa que ofrecemos por todas las intenciones que hemos presentado al inicio de la misma en esta transmisión. Y además vamos a agregar a estas intenciones las intenciones de nuestros hermanos que están de cumpleaños en estos días. Sara Serna de Díaz, Alejandra Torres Díaz, que cumple 15 años, y Romy Troyano. También por la salud de Enrique Rullero y por las almas, el descanso eterno de Felipe Chioino y de Elena Tázara. Comencemos pues esta Santa Misa pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento.
Lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata, más bien, de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará la carencia de ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura. Al que recogía mucho, nada le sobraba. Al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él.
se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste, «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, «Talitá cum», que significa, «Óyeme niña, levántate». La niña que tenía 12 años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos. Un hermoso evangelio el de este domingo que nos trae muchísimas enseñanzas para nuestra vida, de las cuales yo voy a extraer dos principalmente. La primera referida a esta mujer que estaba enferma desde hace 12 años y que ningún médico aquí en la tierra había podido curar. Y esta mujer que tenía este problema, esta enfermedad, confió en que Jesús la podía curar. Se acercó a él, lo tocó con fe y quedó curada. Hay una enseñanza muy importante para nosotros, que también tenemos, si no una enfermedad corporal, a lo mejor sí una enfermedad espiritual, algún problema interior, alguna lucha también interior o tentaciones con las que hay que batallar todos los días y queremos que el Señor nos libre de ellas. Todos nosotros podemos de alguna manera identificarnos en esta mujer que estaba enferma y que había intentado sanarse, pero había intentado con los medios humanos, que no es que está mal, pero es que algunas cosas no son solucionables con medios humanos, sino con la fe en Dios. ¿Qué podemos aprender de esta mujer? Si han estado atentos a la lectura del Evangelio, habrán visto que esto ocurre en un momento en el que Jesús está caminando hacia la casa de un señor que le ha pedido ayuda para su hija. Y mientras camina, dice el texto, mucha gente lo seguía y lo apretujaba, dice. Es decir, casi que no podía caminar, todo el mundo lo empujaba, lo jaloneaba. Y en ese contexto en que había mucha gente al lado de él, cerca de él, viene esta mujer abriéndose campo y le toca un pedacito del manto con fe de que eso bastará para que ella se cure. Y la respuesta, la reacción de Jesús sorprende. Y aquí está el inicio de la primera enseñanza que quiero dejarles. Jesús se voltea y dice, ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles, al igual que seguramente todos nosotros cuando leemos este texto, los apóstoles se sorprenden porque dicen, tienes 300 personas que te están apretando y jaloneando. Todos te están tocando. ¿Cómo preguntas quién me ha tocado? La respuesta sería, todos. Pero Jesús no sentía el jaloneo y el toque de los demás. Solamente sintió
el toque de esta mujer en su manto. ¿Por qué? ¿Por qué si todos estaban cerca de él, jalándolo y tocándolo, él no sentía que lo estaban tocando? ¿Por qué esta mujer marcó la diferencia? La respuesta está en la actitud interior de esta mujer. La fe y la humildad. La fe de confiar en que el Señor le puede curar, que tocándolo y acercándose a él con esa apertura a la fe, el Señor le podía curar. Y la humildad de hacerlo totalmente recatada, sin hacer aspavientos como los otros que gritaban y estaban ahí, ella por detrás, calladita, con humildad y con serenidad, tocó el manto del Señor y obtuvo del Señor un milagro. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que esta mujer lo tocó con fe. ¿Quién sabe los que estaban alrededor tocándolo también? Lo hacían con otro interior, con otras actitudes que nosotros no podemos saber, tampoco lo dice el Evangelio, pero es de notar que Jesús esos toques no los sentía, esos jalones no los sentía, porque probablemente era gente que, aunque estaba cerca, estaba por quizá seguridad personal, querían que no les pase nada, era como un amuleto para ellos, Jesús, o a lo mejor estaban por la novedad, a ver si veo un milagro, porque este hombre hace milagros cada 5 pasos, aquí estoy para ver cosas impresionantes, o el estar cerca de él también pues te da pues cierto estatus, no lo sé. Pero la enseñanza que nos deja es, quizá nosotros estamos cerca de Dios, como esta gente, y quizá estamos como tocándolo, pero él no nos nota. Y no nos nota porque la razón por la que estamos cerca puede ser muy variada, pero no estamos cerca con fe, como esta mujer. Acerquémonos a Jesús, estemos cerca, claro, pero toquémoslo con fe en que Él puede obrar en tu vida. No por otra razón de tomarlo como un amuleto, que si estoy con Él no me va a pasar nada, o a mis hijos, o a mi familia, o querer que Él haga todo lo que yo quiero porque yo estoy cerca, o a lo mejor decir yo estoy cerca a los demás, yo pertenezco a este grupo o a esta parroquia y como que eso te da un estatus. No digo que sea así, lo digo para reflexionar y que cada uno vea cuál es la actitud interior con la que nos acercamos a Jesús. ¿Es con humildad y con fe como esta mujer? Sería lo ideal. Esta es la primera enseñanza. Y la segunda tiene que ver con este hombre que le pide un favor para su hija que se estaba muriendo y que luego muere y el Señor la resucita. Esta es una de las 3 resurrecciones que narran los evangelios. La más conocida es la de Lázaro, pero esta también es una resurrección. Y fíjense, aquí hay que entender que el Señor nos está diciendo que uno puede pedir la salvación a otro que no la está pidiendo. Especialmente si es un familiar, una hija, un hijo, alguien cercano que a lo mejor está muriendo, no solamente por alguna enfermedad, no, también entra, pero a veces uno tiene un familiar que está lejos de Dios o a lo mejor viviendo de una manera que da pena o que preocupa porque comete ciertas cosas y no habla con Dios, no pide perdón, no se acerca a Dios y se está muriendo espiritualmente hablando. Uno puede decirle a Dios, Señor, salva a mi hijo, a mi hija como este hombre, o a mi primo, a mi hermano, o a este amigo mío que tanto quiero, que se está muriendo, Señor, y él no se da cuenta que se está muriendo. Ayúdalo, Señor, ayúdalo. Y fíjense cómo el Señor acude en ayuda de aquel que se está muriendo, aunque él no lo pida, porque yo le pido por él. A esto se le llama oración de intercesión en la iglesia, y es algo que debemos hacer. Oremos por aquellos que no oran, pidamos por los que no piden, ayudémosle a Jesús a salvar esa alma por mis oraciones. Y si puedo ofrecer algo por ellos, ofrezcamos también. Y que, a ver, para decirlo de una manera gráfica, esa deuda que tiene esta persona que con sus actos genera pues esa deuda, yo la pago, en parte por lo menos, hasta donde pueda. Yo pago por él,
Toma, Señor, te ofrezco este sufrimiento, esta injusticia, este esfuerzo de hacer algo, este lo que sea, y mis oraciones, la misa por él, yo pago. En la cuenta que él tiene, tremenda, yo voy amortizando con mis oraciones y mis ofrecimientos a ti. Esto es lo que el texto nos enseña y esto es lo que hay que hacer, hermanos. A veces escucho mamás preocupadas por sus hijos que no rezan y no rezan y no rezan. Bueno, Dios tendrá su plan para él y su momento para él, pero por lo menos hoy usted rece por él. Usted cúbralo con fuerza espiritual que genera con su oración. Usted haga lo que él no está haciendo. Por lo menos hoy hagamos eso. Luego, ojalá el Señor en algún momento abra ese corazón y haga su obra ahí. Pero mientras tanto, no nos quedemos diciendo, ay, que él no reza, que él no se confiesa, que él no pide perdón. Bueno, hasta que lo haga y ojalá lo haga pronto, yo asumo, yo pago por él, porque eso se puede hacer. Y esto, hermanos, está un poco olvidado. Por eso he querido rescatar estas dos enseñanzas de un texto que da para mucho más, este milagro real de Cristo resucitando a esta niña, nos tiene que invitar también a la reflexión acerca de la oración que yo hago por aquellos que en mi entorno pueden estar muriendo o a lo mejor ya han muerto espiritualmente. Cristo los puede resucitar, los puede sanar. Hay que tener fe y confiar. Como esta mujer que estaba enferma, confió y tocó y se sanó. Pidamos pues al Señor que esto cale en nuestra mente y en nuestro corazón para poder vivirlo cada día. Que así sea. Nos ponemos de pie, por favor, porque vamos a hacer juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con nuestra confianza puesta en la infinita misericordia de Dios, presentamos nuestras súplicas. Pedimos en primer lugar por la Santa Iglesia, por el Santo Padre, el Papa Francisco, por la difícil tarea que tiene junto con los obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, catequistas, de transmitir la verdad de Jesucristo al mundo en medio de tanto egoísmo y tanto agnosticismo, para que el Espíritu Santo les conceda fortaleza, generosidad, entrega y amor a la verdad. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos también por nosotros, que somos la Iglesia Católica, los bautizados, para que el Espíritu Santo siembre en nuestros corazones un creciente deseo de conocer, amar y servir con mayor fidelidad a Jesús en nuestras vidas. Roguemos al Señor.
Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos también por nuestras familias, para que en nuestros hogares reine siempre la paz, el amor, la armonía, el perdón, el diálogo y el respeto. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Y pongamos también delante del Señor las intenciones que hemos presentado al inicio de esta Santa Misa y aquellas que ustedes en sus hogares traen a esta misa en lo más profundo de su corazón. Que el Señor nos escuche y en su bondad nos atienda. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Padre Santo, las súplicas que con confianza y humildad te presentan tus hijos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbenos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que bondadosamente actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia, has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, cantando con humilde fe. Oh,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te rogamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Gerardo, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos juntos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bendice, alma mía, al Señor, y que todo mi ser bendiga su santo nombre. Vamos a hacer juntos el acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Reina del cielo, mi dulce Madre María, yo, aunque débil e indigno, pero animado por la amorosa invitación del Sagrado Corazón de Jesús, deseo consagrarme enteramente a Él. Deseo ofrecerle todo a través de tu Inmaculado Corazón. Y con una confianza de niño en tus cuidados, espero me ayudes a cumplir con mi propósito. Sagrado Corazón de Jesús, Rey de bondad y de amor, libre y con todo el corazón, acepto este dulce pacto de cuidar tú de mí y yo de ti. Deseo que todo lo mío sea tuyo y lo pongo en tus manos. Mi alma, mi salvación eterna, mi libertad, mi progreso espiritual, mi vida, mi salud, mi familia, mis posesiones y mi trabajo, y cualquier obra buena que yo pueda realizar, para que tú dispongas de todo según tu voluntad. Haré lo mejor que pueda en estos asuntos, pero permaneceré contento con lo que tu amante corazón decida para mí. En cambio, te pido que el tiempo que me resta no sea desperdiciado. Deseo hacer algo importante para ayudarte a reinar en el mundo. Por medio de mi oración, mi trabajo diario, mis sufrimientos y actos de abnegación, que todo lo que haga en cada momento de mi vida pueda ser utilizado para establecer tu divino reinado. Que mis últimas palabras y mis últimas fuerzas sean palabras de amor, sean entrega generosa a tu sacratísimo corazón. Amén, amén. Oremos. Que la ofrenda divina que hemos presentado en sacrificio y recibido en comunión nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en amor continuo, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición final, queremos anunciarles con mucha alegría que hemos ya reabierto la capilla San Francisco de Asís, que está en el Buijo histórico, para poder tener otra vez las misas diarias a las 7 de la noche. Ya se ha podido refaccionar completamente la capilla, completamente, gracias al aporte de muchas personas que generosamente han contribuido. Se ha cambiado prácticamente todo. Vayan para que la vean, que está muy bonita. Y decirles pues que ya estamos teniendo las misas de martes a sábado a las 7 de la noche. Y a partir del próximo domingo vamos a tener también misas en la tarde allí. Saben que en la mañana tenemos las misas en el Colegio Soler a las 9 y media y a las 11 y media. Pero a partir del próximo domingo, atendiendo a que por el aforo hay muchas personas que nos están pidiendo más misas, vamos a tener misa en la capilla del Buijo histórico a las 6 y a las 7 y media de la tarde, para que puedan también organizarse y acompañarnos. Así es que están todos invitados. También agradecerles a las personas que colaboran con nosotros a través de sus donaciones, la forma, digamos, directa que lo hacen, y también la forma por internet, la manera electrónica. Allí en nuestras redes está la forma en que lo pueden hacer, y muchas gracias, porque con eso nosotros podemos seguir avanzando en nuestras obras pastorales. Sin ustedes no sería posible hacerlo. Gracias, y que Dios les tenga en cuenta toda su generosidad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
¿Cuántas veces siendo niño te recé con mis besos?